Apreciados amigos de Arriero Somos, hemos invitado hoy para el personaje de la semana a un muchacho muy joven, Edier Tálaga Londoño, joven y lleno de vida y con muchas esperanzas. Él, personalmente, nos contará su vida, dónde comenzó, cómo comenzó y por qué comenzó. Muchas gracias por invitarme a este programa. Mi vida comienza desde muy pequeño. Debido a la pobreza, la necesidad, pues nos toca trabajar en Guayaquil, a mi hermano y a mí, donde conocemos el mundo del ambiente. En la niñez mía, de los 7 a 8 años, conozco el ambiente de mujeres prostitutas y me toca trabajar en las zonas de Guayaquil, en la residencia. En esto se nos va la vida por mucho tiempo y llega el momento en que en el ranchito donde vivíamos pues se nos cae y pierdo la mayor parte de familia. Después ya conozco personas importantes, interesantes, que en la empresa donde laboro, las que me ayudan a vincularme dentro de la universidad, porque ven que en mí hay algo bueno, que era la pintura. Es lo que me encuentro ahora trabajando y lo que más me encanta. ¿Usted pinta al óleo, pinta a lápiz o cómo pinta usted? Pues yo pinto al óleo sobre lienzo, pero para llegar a él necesito hacer bosquejos a lápiz y trabajo mucho retrato, composiciones, hago temas variados, más que todo de la vida cotidiana, de los tiempos que he vivido, de los recuerdos. ¿Usted pone esos recuerdos como soporte para continuar en su bella labor de pintar? Sí, es necesario y siempre me gusta crear lo que he vivido y hacer temas muy cotidianos, pero de acuerdo a mi experiencia, a las pocas experiencias que he tenido desde mi niñez, las que llego a pintar al óleo sobre lienzo y las que plasmo ahora como las mujeres de la noche, las que conocí en un día estando yo muy niño. ¿Esos son los temas suyos? ¿Cuántos temas son? No, yo he pintado varios temas, pasa por lo religioso. Ahora sí proyectado pues en hacer una serie de novias, las que pienso exponer en una galería en Bogotá, donde me mandaron pedir la hoja de vida, viendo ya mis grandes metas que tengo trazadas y que ven que estoy un caso de futuro de pronto. ¿Y qué tema, qué estilo, qué materiales utiliza usted para óleo solamente? Óleo sobre lienzo, sí, óleo sobre lienzo. Y utilizo óleo sobre lienzo, pero... ¿Bosquejado? Sí, necesita el bosquejo para trabajarlo y encontrándome realmente conmigo, ¿cierto? Es una vida de dentro de mí. ¿Qué siente usted al coger el pincel y trazar la cara de una mujer? Pues la cara de la mujer es lo más bello, y la cara, no tanto la cara, sino todo ella, todo es un ser bellísimo, hermoso, el cual admiro y aprecio, porque realmente es mi tema dentro de mi pintura, juego con la mujer, porque es un valor muy grande que nosotros tenemos en la tierra, de tener un ser tan hermoso como es la mujer. En su concepto, ¿cuál es el sitio que más vida le da a la mujer y del cual puede un pintor sacar más partido? Pues, hablando del pintor, pues yo en el caso mío, que soy un pintor, pues donde le he sacado más provecho a los sitios es de en Guayaquil, que es donde se ve más la necesidad en ellas, donde ellas están rebuscando su vida, pero no porque de pronto les guste, sino porque sienten la necesidad de estar ahí, de la necesidad de la familia, de tener unos niños, de tener que pagar un arriendo, de las pobrezas. Entonces eso yo le saco fruto realmente a eso. ¿Y usted no utiliza sino la mujer, o también pinta niños, o pinta hombres, o pinta actividades? Sí, no, juego con todo esto. En especial el tema central es la mujer, pero también pinto niños, pasa por lo religioso, niños dentro de iglesias. He donado varios niños para una clínica San Vicente de Paúl, de un niño y otro niño para otra parroquia. Pero también he pintado personas dentro de los bares, como también he jugado con los ambientes de bares. He pintado a los clientes tomándose los vinos, disfrutando del ambiente. Ellas hacen sus striptease y modelan. Y es la atracción más grande del hombre, estar tomándose un vino y viendo la admiración que es la mujer. Bueno, ¿y usted estudia la pintura permanentemente? ¿A qué horas?
pues el arte nace de mí, es tan importante, es tan... Y la hora del arte, del que yo lo hago, es siempre, siempre que me queda un momentico, siempre lo estoy haciendo, siempre. Y en mi mente siempre está haciendo otra cosa diferente, siempre estoy creando la idea de lo que voy a plasmar, para llegar a hacer una obra que le encante a la gente, a todo el que me conoce. ¿Alguien le ha ayudado a usted? Sí, ha habido mucha gente que me ha ayudado y que han creído en mí. Han habido mucha gente. ¿Sí? Ha habido mucha gente que ha creído y que por eso es que estoy tan adelante y por eso es que he tratado de ser lo que ahora soy, lo que ahora quiero ser y más adelante. Bueno, ¿y a dónde tienes expuestas ahora sus cosas? En este momento están expuestas, ya está próxima a terminarse la exposición de la Cooperativa de Trabajadores de la Empresa Pública, pero muy pronto tendré otra exposición este año en Bogotá, de la que le hablaba ahora. Bueno, Edier, te agradecemos mucho la presencia en el programa Arrieros Somos. Muchas gracias. Esperamos muchos triunfos para ti, para tu obra y para tu gente. Ahora, en este instante, ¿a qué te dedicas? En este instante me dedico a laborar en la Universidad de Antioquia. ¿A laborar en qué? Hago el aseo, me toca hacer el aseo en por oficinas en la Universidad de Antioquia, y lo que me da la salida para poder hacer lo que ahora me gusta, lo que es el arte, la pintura. Esto es lo que más admiro y lo que más adoro, y que ya es parte de mi vida y lo que seguiría haciendo por el resto de mis años. Ha sido para nosotros un gran placer tenerte aquí en Arriero Somos, y que tengas muchos triunfos en la vida. Muchas gracias. Arriero Somos. Mi vida comienza desde muy pequeño, cuando debido a la pobreza, a las necesidades de mi casa, papá y mamá me llevan a mi hermano y a mí a trabajar al centro, en la zona de Guayaquil, donde me toca, donde él me instala un puesto de detonar zapatos en la puerta de una residencia, donde me toca vivir el ambiente de las niñas, de las prostitutas, donde venden su cuerpo y donde me toca vivir. Y realmente pues me toca de entrar a los bares, ver todo ese ambiente de las niñas prostitutas haciendo de sus shows, sus striptease a veces en algunos bares, donde me toca vender cigarrillos, detonar zapatos. Es en esa pobreza y las necesidades que tengo, que hemos tenido en mi hogar, pues de las familias pobres de Medellín, donde me toca vivir en las comunas de Medellín, en esa zona donde, que se llama Villatina, donde nos toca vivir la experiencia, la desastrosa experiencia de lo sucedido que sucedió en 1987, el 27 de septiembre, donde pierdo mi mayor parte de familia, mis hermanos. Debido a esa pobreza, debido a todo eso, debido a la tristeza, al dolor tan grande que sentía, pues no encuentro otro escape que la pintura, que el arte, que empiezo ahí a pintar, es cuando ingreso cuando conozco personas, las cuales me ayudan a vincularme a la empresa, a la planta de Fureza, donde conozco a esta doctora Margarita María Correa, la que ve en mí algo distinto. Para comenzar uno de mis cuadros, uno de mis óleos, siempre comienzo haciendo unos bosquejos para llegar a él, para llegar a hacer uno de mis obras. Es necesario siempre tratar de que cada vez que haga un bosquejo, siempre tratarlo de hacerlo mejor, dominando los colores, el lápiz y muchas cosas de estas. Es por eso que
que encontramos acá, como decir esta niña, estas grandes actrices del cine, la cinematografía, el séptimo arte, en las que vemos que, pues esta es la serie que expuse en el Museo de la Universidad de Antioquia a finales de noviembre del año del 1993, el año pasado, donde voy encontrando paisajes, haciendo bosquejos de paisajes. Acá tengo un recuerdo muy grande, donde tengo una hermanita mía, de las que pierdo en Villatina, una de las hermanitas más queridas, más amadas por mí, entre todos, porque éramos una familia completamente. Realmente es algo muy frustrante y que lo llena de dolor a uno ver todavía estos recuerdos. Ella es indígena debido a... Ella ahí se muestra con pelo lacio, indígena, porque en mi familia éramos la mitad, la mitad se parecía a mamá. Ella era de cabello ondulado y todo eso. Y papá, pues, de cabello indígena. Y entonces, pues, unos tiran más a las personas indígenas y otros tiran más a la figura de lo mestizo.